hablamos tanto que jodí la vida. Estamos en vivo. Dificultades técnicas, Ya dificultades estamos, ya técnicas con estamos. el baile. Ya estamos. Llegamos, Corillo, su favorito, una vez más. Ante la lona, putita. Así que vamos a empezar este episodio como todos los malditos episodios. Y dice, Carlos, que hay Corillo. Le saludo a su amigo el Bartó, que usted sabe el bal. El fanático que más sabe luchar libre, el bal. Espera, espera. Este episodio puede empezar así de porquería. Exacto, El bal, el maldito exacto, campeón de Ante la lona, siete malditas veces. Te los dije que yo era el caballo, aunque creo que este sábado me voy a joder, pero aquí estamos. Y ese cariño, ¿quién me acompaña? FIM07 Gaming, caballo de los juegos difíciles, el Elder Lord, el hombre que ahora está jugando, ¿cómo que se llama? FIFI Dead Space, el remake de la segunda parte de aquel clásico no, del juego que primero, del primero. ah, del primero, que salió para allá, para PlayStation 2, y no me equivoco, un super mega clásico. Así que sígalo, sígalo, corrido. Ahí le puse por Instagram para que vea cuál es el loguito de FIFI cuando empiecen sus videos y todas esas pendejas para que sepa qué YouTube el que se tiene que suscribir. Y usted sabe, el seis veces campeón también de Jard de la Lona. ¿Y quién más me acompaña en un regreso triunfal? Mire, esto es más triunfal que cuando regresó Stone Cold Austin en WrestleMania el año pasado. El C. Rodríguez volviendo el tres veces campeón de Jard de la Lona. Cuatro, papi, el Cuatro, cuatro, cuatro. el Ay, mira. cuatro Y veces recuerda que campeón duraron de bien Jard de la poquito. Lona. O Duraron sea bien que poquito. DxK no le ha pasado todavía al C. No me ha pasado todavía. Y yo cogí un break y dije que todo no pasó, era para allá. No, El cuatro pero veces papi, campeón. hizo historia DxK. Historia, Historia. historia. Ah, está bien, Sí, está es el más largo campeón de Jard de la Lona de todos bien. los ¡Ya, tiempos. diablo! Pasándola al Fifi. No De puede todo, ser, y para FIFI le pasó coño, como por mano. 3 meses, papi, lo destruyó. ¡Ya, diablo! ¡Qué Destruyó, bacalao! destruyó. Pero eso es que 10K no ha defendido el título con el Six, por eso es, por eso es, por eso es. Dije que 10K Mira, era un bacalao como quiera, papi. Corillo, vamos a empezar. FIFI, saluda ahí al Corillo antes de empezar con el tema. Saludos, Corillo, como siempre digo, palmetazo a la campanita, suscríbete, deja tu comentario, dale like y comparte el contenido. Esa es la que hay. Six. Saludos al corrido que nos está viendo. Mi gente, ya tú sabes, un honor, un placer estar con mis hermanos aquí de Rap de la Lona. Nuevamente el Six aquí. Gracias, Corillo, por el apoyo. Estamos, mira, creciendo como le pongo una cosa increíble. Así que sigan el contenido, se suscriben, sigan el corillo completo y vamos para encima, ¿vale? Así mismo el corillo. Mi gente, y vamos, hoy tenemos un temita, porque le dijimos que íbamos a volver a incorporar lo que eran las conversaciones entre el corillo de WWE. Y hoy nos vamos a ir en un viaje. Ya vimos el Royal Rumble, ya vimos quiénes son los ganadores, ya vimos quiénes cualificaron en el Monday Night Raw de ayer para la lucha Elimination Chamber, que es el próximo evento. Pues nosotros, Corillo Jard de la Nova, se va a ir en el viaje de cuál sería la cartelera perfecta para WrestleMania de este año. No para el año que viene, de este año, la que realmente los fanáticos quisiéramos ver, no lo que nos van a dar. Porque desde ahora les digo que si usted está pensando que usted va a ver una super luchón entre Sami Zayn y Roman Reigns por el campeonato, se quedó teque. Si usted está pensando que van a separar los títulos y Roman Reigns va a tener que defenderlo sábado un título y domingo otro título, se quedó teque. Así que vamos a empezar con esta pendeja, Corillo. Y yo quiero empezar este video hablando del gran ausente en el Royal Rumble. Corillo de Bad Bunny. A mí en la cabezota del Bal Toje, que bastante grande que es, no me cabe todavía la idea de que Bad Bunny no lucha en WrestleMania. Nos cogió el pendejo en el Royal Rumble, no salió. Pero en WrestleMania, él tiene que tener una maldita lucha, porque si no, ¿por qué carajo sale como contenido de pre-order en WWE 2K23? Si no, lo hubieran puesto el año pasado, donde él tuvo varias luchas. Será el año que lo tenían que poner y hacerle una figura a Mattel también. Pero tú me estás diciendo a mí que lo vas a meterle en 2K23, no lucha en el Humble, no lucha en Mania, no lucha nunca. Pues mira, vete para allá a dar concierto otra vez. Falló para alta.
poniéndome mamado. Yo te quiero ver luchando, siendo la Bonnie Destroyer. Carajo, Corillo, ¿cuál para ustedes sería la lucha perfecta para el Conejo Malo, el Bad Bunny, si de verdad va a tener una aparición en WrestleMania? No va a salir, cabrón, no va a salir. ¿No va a salir? No, ¿Tú no. piensas que no? No pienso, sí, ¿Estás sí. 100% seguro que Y no? 95% seguro de que no va a salir. Ok, pues, ¿Sabes por qué? ya, Porque ¿por qué? cabrón, lo que pasa es que la historia que hace sentido para nosotros sería contra el de Dorado. Sí, esa era la No. historia porque parecía que aquella discusión de las Contra el planillas y otro todo boricua. era parte de... Pero lo que pasa es que esa historia es para boricuas nada más. WWE y la gente de Estados Unidos no sabe nada de ese jebulú, cabrón. Eso es como que no es importante, ¿me entiendes? En ese aspecto No, te no, da. no, no es tan importante para hacer una lucha entre ellos dos. Y como no salió en el Rumble, eso no tiene lógica. Sí, porque lo otro que podían hacer era que se eliminara uno al otro Por en el eso, Rumble y exacto. Y ahí como. crearan la riña. O sea, a la vez que él no salió en el combo, yo dije, olvídate que él no sale en Mani. Pues no hace sentido. O sea, porque yo pensaba, y yo siempre le he dicho que para mí era Bad Bunny y que el Misterio contra Dominic y Damian Priest en WrestleMania. Yo Es la todavía lucha que pienso que pueden esa hacer. es. Yo pienso que esa es. So, pero para mí que no va a pasar. Ok. Señor C. Rodríguez, su opinión sobre esto. ¿Usted está como yo que cree que esa que él acaba de decir, lucha en pareja, es la que va a ocurrir? ¿O usted está con Fifi que no va a ocurrir un carajo? Fíjate, yo estoy con Fifi porque si no, yo pensaba cuando salió el número 29, yo dije, aquí viene Bad Bunny, pero ¿sabes qué? Salió Logan Paul. ¿Y quién faltaba en el Royal Rumble? Cody Rhodes. Y yo dije, si no sale Bad Bunny y la riña oficial era contra Logan Paul para hacer algo, si querían hacer algo chévere, si querían hacer un build-up hasta WrestleMania, para mí no va a salir. El Fifi tiene toda la razón. Para mí no va a salir. Y no lo veo en pareja. Con Rey Mysterio contra Dominic y Damian Priest. Porque para mí que van a hacer algo solo entre Dominic y Rey. Así que no tiene ningún tipo de sentido. Y si lo vas a meter en WrestleMania, tendría que hacer meterlo a tocojón y una riña contra Damian Priest. Y no Ay, tiene ningún tipo de sentido tampoco. no, no. Y no se busca un coco contra Damian Priest. ¿Te Tampoco. entiendes? Se va a ver mal que Damian Priest pierda, así, uno contra uno, por lo menos en mi opinión, ¿verdad? Pues ya pida, yo sé lo que va a pasar con Bad Bunny. Aquí está, ¿ustedes se creen que no? Van a resucitar el 24/7 para dárselo otra vez. Ahí está, pero Dios. Es un caballo, ¿verdad? Mira, pues nada, estamos entonces por mayoría. Gana el que Bad Bunny no va a participar. Porque ¿No? en verdad estaría cool que saliera, cabrón, pero Que cante, si va a salir, que cante, que ya que cante. cante y así la gente no le Pues importa. sí, no tiene ninguna canción relacionada con lucha. El año pasado era Busca Olvídate, Artista, año no. cabrón, que cante, cabrón. No, y como que el Misterio está lesionado también, Pero está lesionado supuestamente. de verdad. Yo no sé, o sea, eso son los rumores, que está Ok, lesionado ok. del tobillo, algo así, ¿eh? Ah, no, pues se jodió, se Ajá, jodió. pues. Eso no va, eso no va. Tendrían que hacer una historia, qué sé yo, ahí más. No, no, no. Podrían Y eso está ahí hacerlo, al de que lado, podrían hacer una y eso historia está ahí al rapidito, lado. podrían hacerlo. Sí, Bueno. pero no. No, no, Germán, ya está ahí. ¿Qué Pero yo te digo fecha es? esto, Sí. ¿Qué te digo. fecha es, Germán? Mándame que te interrumpa, por favor. Fecha Abril, como tal. ¿Abril yo creo qué? que es ¿Abril? abril A 3 o abril principio. 4, La algo así. puedo buscar, Ah, ¿verdad? no, pues no, Sí. olvídate, no hay tiempo, no hay tiempo. No, eso no, No nada, hay por eso, tiempo, lo que no hay queda es bien tiempo. Se poquito. No, jodió entonces. pero yo te digo esto, sinceramente. Pase lo que pase, si hacen esa lucha, Dominic Mysterio tiene que ganar. Tiene que ganar. Tiene que Es que ganar. Tiene que ganar. Tiene que va a ganar. Papi Va es a ganar. el gante, el papi, ese es el Papi, bicho, va a ganar. ¿verdad? Así que Claro, el bicho se me está gane. haciendo creerito, cabrón. Me Y está a haciendo mí creerito. también. Loco, hace rato yo estoy creyendo en Dominic. A la vez que lo metieron preso, no, papi, ese es un Papi, papi. 27 cualquiera. Oye, Sacado de cabrón, es que careja, seguía. Seguía, cabrón, porque está mamá. saliendo como si fuera el guerrero, cabrón. Sí, cabrón. Era hasta el Loco, mismo está mole, bien. loco. Hasta el Papi, mole, mole, loco. el Era. mole. Cabrón, está bien. Y para nosotros que vivimos esa época donde ellos pelearon, que era, no, que si era mi hijo, que.
Tú sabes Sí. que No, loco, y el que recuerda, Ricardo. Eddie Guerrero llegó y para los efectos era un don nadie también. O Claro. sea, no fue la mega estrella rápido, era de los Radical Super Basurones Era de los. que no hicieron en WWE. A fin, no se olviden del pasado. Sí, verdad, Quien verdad. no cuenta esa historia está condenado a repetirla, ¿qué dice Pablo Cobal? Mira, pues vamos a la otra, vamos a la otra. Ahora sí, vamos a hablar de Logan Paul. Logan Paul tuvo un encontronazo con Ricochet y fue uno de los momentos, el momento más high flyer del Humboldt. Esos dos tipos demostraron que vuelan de verdad. A mí, me gustaría ver una lucha contra Ricochet para que Logan Paul demuestre sus habilidades, pero no creo que pase. No creo que pase, sería lo perfecto porque Ricochet no es un hombre que esté rankeado 100% ahora mismo, pero no es malo. Pero enfrentarlo a lo que aparentemente va a pasar, a Seth freaking Rollins, para el Bart Toje, es un castigo para Seth Rollins. Sea, Seth Rollins ha cargado Monday Night Raw desde que Roman Reigns se adueñó del título y se lo llevó para las ventas del carajo. Y te ha jodido todo el puto año luchando medio lesionado, siendo la cara de la compañía, el más que aplauden, el más que corean la cancioncita. No me das la victoria del Humble. Me pusiste a perder dos veces, tres veces con Cody Rhodes. Cogida, tres veces Cogida. cogida, corrida, corrida, y Cogida, para que o breguen, sea, elevarlo, exacto, para elevarlo a él, porque no me le ve a mí. Yo ya yo era ese Holling, yo soy la pendeja. Tú me vas a dar toda esa pendeja para enfrentarme al mugriento de Logan Paul, aunque sea el orgullo dorado Puerto Rico. No, para mí no, es un bajón demasiado grande. Ahora, premio de consolación, que gane el Chamber, que ahora es por el USA Title, por Dios, cuando eso se había visto, eso es de la manga Production, y que llegue a Mania como campeón, por lo menos. Que por lo menos, pues a final del season, termino con el título, la chichichija, y después podemos pasar la página. Pero quiero saber su opinión. Six, empieza tú. ¿Crees que esta es la que se va a darle Logan Bueno, con Seth? Corillo, lo más lógico sería que el Six aquí viendo y poniendo todo en orden según está pasando las cosas en Raw, SmackDown, esas cositas. Yo pongo a Seth Rollins a ganar el Chamber, Claro. dándole el título de los Estados Unidos, porque acuérdate, mientras Roman tenga el título, Roman es Jesucristo, de ahí no lo va a bajar nadie. Nadie lo va a bajar. Le doy prestigio a él, le doy riña con Logan Paul, para que Logan Paul pues luzca, porque por más que sea, Logan Paul es nombre. Ya No, el Logan y Paul es nombre se defiende, no un ya. Y bacanao, no un lucha bacanao. muy bien, y lucha muy Claro. bien. Y ahora mismo, y te digo esto porque según como veo las cosas, ya están en las redes tirando de que le gustaría a Austin Theory pelear contra John Cena. Quiere entrar a John Cena para este WrestleMania. Ya como The Rock dijo que no va a estar en forma para WrestleMania, pues quieren sustituir a The Rock contra John Cena. No, Entonces. y no, perdón que te interrumpa así, no sé si vieron el otro legendario que tenían en mente, Stone Cold Steve Austin, rechazó supuestamente una Sí, oferta rechazó. millonaria. ¿Por qué? Y era por el título, caballo, y querían No, pero entrarlo por el título. tenía dos, y en las dos perdía. Porque Y tú no va a sabes que a perder, que Austin se no le no juega para el gusta equipo eso, nunca. papi, no juega Sí, para el no, va a equipo. perder. Uno era Brock Va a perder. Lesnar. Sí, Brock va a Lesnar, perder. que sí, pero yo te digo una cosa, quien esté detrás de ese buqueo está loco para el Está bien carajo. loco. Cabrón, ¿para qué carajo? Tú echas al jodido viejo que ya no tiene ni pierna con Brock Lesnar. Por lo menos con Roman Reigns, la lucha, como los Roman lo va a cargar, pues va a lucir bonita la lucha, o decente. Pero con Brock Lesnar, No, suplesiste no, al no. viejito. No, no, Lo es una jode, mierda. lo jode, lo Es jode, lo una acaba de mierda. joder. El que le dio, Acaba de se, yo sé, le podían ofrecer 5 millones a la serpiente y le iba a mandar al carajo. Porque él no se va a prestar para eso. Pero sí, sigue con el comentario, mala mía. No, no, y eso es lo que te estaba diciendo, que por lo menos, según están las cosas, si Austin Theory pelea contra John Cena, obviamente no va a ser por el título de Estados Unidos. So, Exacto. tú no vas a seguir hundiendo a Seth Rollins, que como No. tú dijiste, Val, está cargando Monday Night Raw, está luchando lesionado, está luchando jodido, pelea prácticamente todos los lunes. Y son La luchones, gente lo luchones. ama, la gente lo Ya lo ama. loco, el del lunes pasado con Chad Gable,
Estuvo bien Papi, súper luchón, cabrón, exagerado. Y abriendo el con show. Chad Gable, loco. Y con Chad Abriendo Gable. el No, pero show. Chad Gable está en Chad lucha Gable es bien. una máquina, En papi. lucha cabrón. Sí, Ese es es una mucho máquina de máquina, lucha, loco. pero no es un nombre. Ah, no, Ah, no, esa no, cosa. no. Está la Rolling en vieja, los está dos. la vieja. Hey. Rolling en los dos. Sí, Y es es la como que, vieja. wow. Entonces, pues, por lo menos, dar ese premio de consolación. Porque si Rolling perdió WrestleMania el año pasado, Logan Paul no. Logan Paul ganó. Ganó. So, Logan Paul ganando, él no gana nada. Logan Paul está invicto, ¿verdad? Según. Está invicto. No, Sí, con porque eso él ganó. peleó con Demis. Y Sí, él peleó con The Miz en y Mania, ganaron. en Mania. Y Ajá, ganaron, que le ganaron a los exacto. Mysterios. Y después Exacto. peleó solo con el Miz y le ganó también. También. Está invicto, Pero está que invicto. no, Logan no, Paul. pero Roman le ganó. Ah, ¿verdad? En Sí, Arabia, en Roman le Arabia. ganó allá en Y Arabia, fue en Arabia. luchón, y fue luchón. Sí, y fue, exacto, y fue luchón. O sea, que para mí, Logan Paul, si pierde, como quiera no va a perder. Pero Exacto. tienen que darle la victoria a Seth Rollins y tienen que por lo menos solidificar a Seth Rollins, darle el título a Estados Unidos, trépalo, que gane Mania, loco, porque no va a perder otro WrestleMania otra vez, más. No, no, Sería no, no. injusto para él. No, que se. Digo, no voy a decir que se vaya para IW, porque No, no, no. para IW tendría que ponerse en la fila detrás de Adam Cole, que ahora le No. toca a él. Y detrás de sabrá Dios cuántos más. Así que eso no era. Fifi, tu Yo estoy opinión con con. usted. La que hace sentido es con Seth Rollins y el de Dorado. No pare más. Y recuerda que Logan Paul eliminó a Seth Rollins También. en el Rumble. Eso, que tienen historia. Sí, Que sí. tienen historia. No está Y mal. tengo que decir esto: esa cosa del Chamber en el USA me gusta. ¿Te Porque gusta? porque le dan importancia al USA. Muy bien, muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a la de luchas femeninas. Ok. Ya Rhea Ripley, mami, pidió a Charlotte Flair. Sabemos que fue lo que habíamos hablado en el chat privado acá por WhatsApp. Que yo y Fifi también creo que entendía que debía jetar a Charlotte Flair porque Charlotte Flair lo humilló. O sea, yo llego, yo soy Rhea Ripley, estoy subiendo, soy campeón en NXT, gané el Humble, quiero una oportunidad, coge de figure y se acabó. No, pero yo creo que la que ganó el Humble fue Charlotte, si no me equivoco. Ah, sí, Sí. AGB, exacto, Ajá. Sí, exacto. Charlotte lo ganó Pero el que fue la Rumble. lucha, pero que fue la. Ah, exacto, que le dijo yo, el único título que Que hace me tiempo no falta es gano, que este. sé yo que me falta es este, vamos ya. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Gracias por la aclaración, Fifi. ¿Ustedes están de acuerdo con esta lucha? O sea, ¿les Sí. gusta o les hubiera gustado ver otra o que no fuera Charlotte Flair? Yo No. te digo esto. Hoy. Estoy contento con ese buqueo. Siempre y cuando Rhea Ripley salga de WrestleMania campeona. 100% Si de ese acuerdo. buqueo termina Charlotte Flair ganando, es una mierda. No importa cómo Charlotte gane, si gana con paquetes, si gana con la mierdita esa de dar vuelta y te cojo por la nuca, si Con el gana con natural figura selection. 4, con puente aéreo, cabrón, no importa cómo gane. Vueltita con la Natural selection Yo sé, cabrón, llama. Llega hasta el mismo aquí, llega hasta el mismo padre. pero. Y ¿Viste te mete con cómo la jeva. dijera la figura, cabrón? La figura 4 con puente aéreo. No importa cómo gane, no importa cómo gane. Es una mierda. La que tiene que ganar es Mami demostrando su poderío. Estoy totalmente de acuerdo con el Fifi. A mí me encanta Charlotte Flair y ustedes lo saben, pero estoy totalmente de acuerdo con Fifi. Esa pelea tiene que ganar la Rhea Ripley y tiene que demostrar que ella es la mujer más dominante ahora mismo en la lucha libre en WWE. Cabrón, ¿Tú tú sabes lo que sabes? debe hacer la figura 4 con el puente aéreo ese, y ahí mismo Rhea Ripley coge la fuerza, se la vira ahí mismo y pon Handler. Fíjate, ¿tú sabes cómo yo creo que se va a acabar esa lucha? ¿Cómo? Con el Dominic Mysterio ayudando a Gia Ripley No, 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 no. Debe ganar sola. Pon Handerland desde la No, tercera cuerda, uno y tres. desde la Tiene que ganar tercera, sola. pero Tiene que ganar sola. que Dominic salga para celebrar con ella, Sí, pero pero que ellos no la. deben No, ayudarla. yo creo que la va, por lo menos, una No, distraccioncita le va a no, tirar, porque es que ellos no van a tirar a Charlo a las 25 veces campeona.
a perder limpio, mano. O sea, no No, veo no, cómo. es que tiene que perder limpio Pero para es que. trepar arriba, porque Charlo ya está acá arriba. Ría es la No, que no, tiene para abajo. no necesariamente tiene que hacer eso para trepar arriba. Acuérdate que Ríos del Josh Méndez. Y el Está Josh bien, pero Méndez se puede. vale de lo que sea para ganar. Está bien, pero la que puede ser la trampa puede ser Rhea Ripley. Sí, también, también, Okay. pero Y no tiene que ser trampa que te dé con algo, que picada de ojo, tú sabes que es ilegal, qué sé yo, y que picada claro, de ojo como sí, tu con pari hacía. cualquier boberita, no, no, pero yo Sí. digo que me gustaría que se metiera Dominic por el hecho de que Dominic y Mami son la versión contraria de China y Eddie Guerrero. Porque Sí. en aquel tiempo era GB, Eddie Guerrero era el que luchaba, China lo ayudaba. Ahora es GB, el alicatón de Dominic la ayuda. Es Y verdad, es es verdad. mami, hay que hacerle caso. Si mami te dice brinca, 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 tú no vas a brincar. Es mami, es mami, Ya, es pues, mami, mami, es mami, mami, es mami. mami, de eso. Mira, pues estamos de acuerdo en eso, corillo. Vamos a la otra de la fémina. Y en esta tenemos un poco de controversia y creo que Fifi va a desatar su furia, pero vamos allá. Bianca Belair, que ya hemos dicho aquí varias veces que yo pensé que de alguna manera se iba a cuajar la lucha entre Charlotte Flair y Bianca Belair. ¿Por qué? Yo también. Porque Bianca Belair es la asesina de la Four Horsewoman y solamente le falta asesinar a una en WrestleMania A Charlo. y se llama Charlotte Flair. O sea, eso era lo que hacía todo el sentido del mundo, pero parece que van a estirar el chicle. Ahora les pregunto, Bianca Belair aparenta tener una riña con Alexa Bliss, que yo espero que esa no sea su oponente, Yo tampoco. porque pues está involucrada con lo de Guay, hay un revuelo ahí, pero fue humillada en el Humble, que cogió una chiva. Si no es Alexa Bliss, ¿quién ustedes quieren ver enfrentando a Bianca Belair? Y ojalá que sea destronándola, porque ya metí bastante cansadito. Pero es que el problema es el siguiente. No hay nadie. No, si no es Alexa Bliss, si no es Alexa Bliss, la única es Asuka, Aska. porque hizo el comeback y otra vez Asuka de campeona. Asuka ha sido la peor campeona de Monday Night Raw, cabrón. Sí, mano, la No peor. tiene historia. El problema es que no tiene historia, cabrón. No sabe inglés, porque nunca aprendió inglés por alguna extraña razón. Aunque sea con acento, cabrón, no tienes que hablar perfecto, pero ¡pum! O ponle un jodido manager, ponle un jodido manager. Que alguien le haga las promos para pa que la haga interesante, pero Nada. nada, cabrón. Por eso yo digo, pon acá, y no estoy diciendo que sea mala luchadora. No, lucha muy bien, lucha muy bien. Es buenísima, Es tiene de un las gimmick mejorcitas. chévere, es brutal. Pero lamentablemente, cada vez que gana el título, no tiene historia, se queda Sí, es sin una mierda. historia, se queda sin oponente, es bien chippy, no Y tiene es nada. senda mierda. Entonces, cada vez que hace promo, las oponentes, como no hay bueno, ninguna de las mujeres, más que The Miz, es la que se tira las promos bien exageradas, porque todas las demás no tienen, y Charlotte, que tienen más skills, pero todas las demás son media chippy. Cada vez que se enfrentaban a Asuka, era un asco. Todo era un bien chibi, cabrón. No, no, a mí, mi opinión, cabrón, es mi opinión. A mí no me gusta. Y si se lo van a dar asco, porque se lo den, pero pues, lo estoy diciendo ahora, va a ser bien chibi. Sí, va a ser bien chibi. Este Six, Mira, bien. yo te voy a hacer una sola cosa, Fifi. Asuka es tremenda luchadora y mira la diferencia entre NXT, cuando estaba en NXT, que dominó y asesinó a todo el mundo y fue la campeona más larga en NXT en la historia, una cosa de puta. No, 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 Invicta, fue invicta. Fue, hasta que llegó fue, Mandy fue, y la bajó del trono. No, 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 pero pero Mandy fue no. invicta, cabrón, se fue Sí, invicta de NXT. pero Mandy le Mandy no pasa. llegó al reinado. No, Mandy Sí, llegó al año. no. Asuka tuvo más que un año, sí. Asuka Búscalo, tuvo más que un búscalo. año, sí, Búscalo que más. no. Pero para efectos de WWE, búscalo para que tú veas que ellos dijeron, Era. busca los videos y todo, que ellos hicieron una celebración, chicos. Le hicieron No, una sí, pero. celebración a Mandy Hope en NXT, como que era la campeona más longeva de la historia, ¿no te acuerdas? Pero no Pero mira esto. importa que se lo den a quien se lo NXT, merece. tú no tienes que estar mucho en el micrófono. Por eso era que Asuka dominaba, porque Asuka luchaba cabrón, pero Lo mismo en que NXT. Chinsky.
Lo mismo que pasó con Lo Chile. mismo que Gente Chile. language barrier que no sabe mucho inglés, pues la tienen más acá. En Raw no, Raw es SmackDown, son los big shows, o tú tienes que tener skills en el micrófono, si no, pues te tienen abajo. Entonces la están Exactamente. trayendo ahora con el nombre de Asuka, pero con el personaje que usaba Stardom en Japón, loco, Ah, ¿me sí. entiendes? Kana. Con So la que es como venenosa. que, ajá, o sea, que es como que, pero no sé, porque para mí, yo dije, cuando Charlotte Flair y Bianca Belair estuvieron en el ring, en rollo, dije, van a unificar los títulos, por fin, porque eso es lo que yo quiero, que unifiquen los títulos de mujeres también. Pero no se fueron por ese rumbo y todavía están Raw y SmackDown. Si va acá, yo quiero que vaya acá, pero para mí va a seguir ganando Bianca Belair. Bianca gana, no importa quién se enfrente, Bianca gana. Y contigo. Sí, porque después entonces pueden cuajar. Acuérdate que el show de tener a Bianca como campeona es lo que acabamos de decir, que dejó de la Four Horsewomen siendo campeona. Y si Charlotte pierde, ¿qué va a hacer? Desesperada ir a buscar otro título. ¿Y a dónde va a ir a aterrizar? ¿A dónde Bianca Belair? Que no pare más, porque eso Pero es... yo he dicho que a la larga o a la corta van a terminar también unificando el título de mujer y van a hacer un solo título de mujer también. Pero el problema de hacer eso es que no puedes tener los brands separados, Exactamente. porque se ve afectado, mira Y ahora. tienes demasiados luchadores buenos haciendo nada y sin Haciendo nada, oportunidades a haciendo nada, ganar haciendo nada. títulos. Mejor ejemplo, Seth freaking Rollins. No pueden Y seguir haciendo eso. si lo haces con mujeres lo puedes hacer porque aquí no hay tantas No mujeres, hay tanta, no hay tanta. ajá, tú sabes, que son dignas para ser campeonas, pero... Bueno, la lucha por los campeonatos femeninos. Ahí si tú me preguntas, estoy 100% en blanco. No tengo idea de quiénes son las retadoras o quiénes pueden ser las retadoras que causen impacto. Lo único que causaría realmente un impacto, y yo sé que ninguna de las dos va a aceptar esa lucha, ni regresar a la WWE para eso, sería Naomi y Sasha Banks. Quizás Chabán tiene contrato con New Japan Pro Wrestling, así que está muy bien allí Y ganando va a ser muchos la próxima campeonatos. campeona de New Japan. O sea, la que Sí, lo sabes tú, la ¿no? que O si le sea, va a viene ganar a Bahamas. Kairi. Fuera de Imagínate. ahí, ¿les viene a la mente alguna posible pareja femenina? Digo, si es que se hace la lucha, usted sabe que en WrestleMania no necesariamente se defienden todos los títulos, se deberían defender todos los títulos, Yo te digo pero no esto, necesariamente. quizá. Cabrón, es bien loco Porque que son estemos dos noches, hablando. acuérdate. Sí, pero está bien loco que estemos hablando en este ratito así de mujeres, o sea, de lucha femenina, y ninguno haya mencionado a Becky Lynch. Becky Pues Lynch porque no está en siendo, la cabrón, conversación, loco. el papi, espetada en la tierra de la forma más rápida del mundo, cabrón. O sea, Es que el man se cayó, mano. El man. no, El no, pero ella personaje estaba más de chévere Becky Lynch. cuando vino El otra vez. personaje de Becky Lynch tiene que ser rudo, Ah, loco. cuando sí, cuando tenía Ajá. la jopa fashion y las Sí, gafas grandotas, estaba chévere. estaba Estaba chévere. chévere también, estaba Pero lo dejaron chévere, caer. pero No sé, no sé. Mira, ajá, se jodió. se jodió, mano. Y es que no hay ninguna pareja. Y eso es otra cosa. ¿Por qué no empiezan a crear realmente parejas femeninas? No dos mujeres que las pegaron para darles un título y darle. No, no, no. Creen una pareja. Dos mujeres que llegan vestidas iguales, con una No hay, indumentaria chévere, no hay, una entrada chévere. No hay. no hay. No Lo más hay. que pueden hacer es eso mismo, crear una pareja nueva que la gente. Porque las que Pero son las Dames Controles, ¿verdad? De las campeonas. Damage Control. Bien mierda. Está Esto es bien, bien fácil. bien Esto es bien mierda. fácil. Se la tengo la solución a WWE. La única pareja real de mujeres que existe en WWE, overall. Tosija Traction, papi, no pare más. Ah, entonces sí, atracho, es No, no verdad. pare más. Está cool, Gigi está cool. Goldin. Queremos Está ver a cool. Gigi Verdad, la Goldin suban, en la suban. Jesús. ¿Y qué? Gigi ¿Sabes qué yo Goldin hubiera dicho? con vestimenta de WrestleMania. Yo no dudo esto, yo Yo hubiera no dicho dudo, Liv yo no dudo Morgan, que Liv Morgan Mandy Rose y vuelva otra Piper. vez. Sí, yo tampoco dudo que Mandy Rose vuelva. Yo Yo no dudo que tampoco Mandy dudo. Rose vuelva De otra hecho, vez. ella ya lo ha hecho, ya lo ha dicho en par de entrevistas. Ya lo ha dicho en par de entrevistas porque parece que a ella no le molestaba ser WWE wrestler y de su página. Pero parece que sí le molesta que la gente solamente la reconozca por eso. No, 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 O no. Te sea, voy a decir lo que pasa en realidad.
que está bien El rica. WWE le está diciendo, tú estás cogiendo chavos de ahí, tú tienes que pagarme, yo te creé. Ah, no, eso sí, Y él está eso sí, diciendo que no, yo no pero te voy a dar nada porque esto es mío, esto es mío y esto es mío. estos cuerpos, esto es mío, yo soy la que lo You estoy know, enseñando. ¿sabes? Y es la realidad, cabrón, es la realidad, es la realidad. Y a Ahora, mí me sorprende, si cabrón, porque su WWE le paga personaje las es cirugías, sexy. pues ahí sí. No, no, pero es que su personaje en cámara es sexy. O sea, No, es no, es que ella es la mejor del Toxic mundo. Attraction, cabrón. ¿Sabes? Necesitamos a Mandy Rose So, una vez más. es como que Otra vez. estúpido, pero pues. Imagen, imagen, Mira, imagen. no, bueno, Ajá. nada. Vamos a ver qué pasa con esa división femenina de los títulos. Ojalá que le Mira, den no, la pero sobaja a Liv Tulsi Morgan, Gilliam. loco. Yo pondría a Liv Morgan y a Piper No, juntas. no, no. Y así, y No, cabrón, no. un tag team. No. Liv Dejaron ir Morgan la gente la quiere, a cabrón. la Ah, no, mejor no, no, no. pareja táctil que No, no, había, que no, era espérate, Sasha espérate, Banks y tiempo, Naomi. tiempo. No, no, no. ¿Sabes quién yo pondría? Por los títulos Aquí. en pareja. ¿Sabes a quién? Ay, cabrón, no. No, Que no, no, Natalia Ney, jalea. a Ronda Rousey. Oh, Y a esta tipa, sí. este. Shayna Baszler. Sí. Y a Shayna Por los Baszler. títulos en Me pareja. Le gusta, daría los me títulos en gusta. pareja a ellas dos, loco. Y le dan brillo a la división. Y que les ganen en 3 minutos. Me Y que gusta, me las cojan y gusta. las exploten. Me gusta, Las me gusta. exploten a las dos. Me gustó esa. Me Seguro, gustó esa. seguro. Me gustó Eso es un esa. verdadero tag team. Sí, me gustó, me gustó. Es un verdadero tag team también. Seguro, pero que Y las exploten. después que suba Gigi Goldin y Tulsi Attraction y le quiten los Exacto, títulos. exacto, exacto. Si no se ve Gigi Goldin Moncona. Mira, vamos a la otra, corillo. Y esta es mi favorita de él. Yo creo, para mí, me voy a tirar una loquera hoy a 2 meses antes de WrestleMania. Esta va a ser la lucha de todos WrestleMania, la hija puta. La que todo el mundo va a estar hablando como 2 semanas después de que pase el evento. Y yo creo que va a ser Gunther, mi máquina Walter, enfrentándose a Sheamus una vez más. Esa misma es María, esa misma. Y Tremendo. esa va a ser, papi, la lucha que la gente se va a quedar. Ah, no, no, esto fue una violencia a nivel de Ilja Dragunov con Walter y de los otros cabrones estos que se enfrentaron a Walter, Tyler Bay y todos esos cabrones. Todas esas luchas que Walter tuvo en NXT UK que fueron gloriosas, a ese nivel va a estar esa lucha. Y tienen que hacer lo correcto y convertir a Sheamus en Grand Slam y darle Pero el qué título que no ha tenido eso, pero todavía. cómo tú vienes a decir, A pero me ver. cago en que, cómo tú vas a decirle esa bufanda así. Estoy con seis. Loco, Estoy ¿cómo tú con vas seis. a bajar al hombre que acaba de obtener el récord de más tiempo dentro de un Humble? Al hombre que no ha perdido una puta lucha y ponerlo a perder con el anciano cuello explotado de Sheamus. No, Por eso mismo, porque le falta un título por ganar y es ese. Fácil. Que lo Es gane bien cuando Walter lo fácil, entregue. ¿no? Cuando Walter no lo va ni a perder, lo va a entregar. Porque va a ir por Mira, el Mundial de no, Joven. no, 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 no. Es bien fácil ponerlo a perder, Billy. Es Porque como. Imperio lo traiciona. No, Imperium sale y Drew McIntyre sabe al salve. Y lo distrae. No, le da este Claymore Kick. Claymore Kick y ahí Y cuando ahí mismo Walter se viene vira, ahí Bro mismo Kick. que. ¡Bro Kick! Ah, pues sí, así Uno y está tres. bien. Que la han demasiado lechonería, Sí, pero que no le ganen claro. 1, 2 y 3 ni para Dios. Sí. Pero es que Uno tiene con que ser uno, dos cojones. y tres, pero va a ser así. Sí, pero que Imperium no le se va a gane al meter. Hat de la Lona. Que no le gane al Hat de la Lona. Porque si le Ah, gana al no, Hat no de creo la que le Lona, gane lo al mata, alcalde lo de la mata, luna así, lo sin mata. nadie meterse ni nada, no le va a ganar. Maricón, dime que no estuvo hijo de puta en el Humble cuando vino Bro Lesnar. Igual te le decía, dame, mamá, bicho, dame, dame. Cabrón, Walter es la pendeja, loco. Walter, porque aunque puede surgir que hagan el plan B para Bro Lesnar, que eso se está. El plan A era Stone Cold, pero también se estaba cocinando y se estaba rumorando Walter contra Bro Lesnar. No, tiene que Sí, ser pero Bobby. estaría brutal también. No, tiene que Si ser hacen Sheamus, un. porque ya Si ellos hacen. hicieron click. Tú sabes, va a ser un luchón No, no, yo garantizadito. digo con Bro Lesnar tiene que ser Bobby. Ah, También. sí, exacto, también, Yo digo también. que si Gunther pelea contra Bro Lesnar, yo guardaría eso para SummerSlam. ¿Y a quién pone a ganar? Yo. Al dolor. Walter, Walter. Walter tiene que ganar. Walter.
Está difícil porque vas a seguir hundiendo a Brock, papi. Ya estás hundiendo mucho a Brock ya, brother. Pero es Porque que Bro nunca pierde. cabrón, Si pero es no ha Mania, perdido cabrón, el Brock con Lesnar ya está Homan siendo un pep con Homan y más y nadie. con este Lashley que perdió en Sí, pero Mania. eso fue un chivo. Digo, este Mania no, este Royal Sí, Rumble del año pasado. pero fue un chivo, fue un chivo. Sí, fue un chivo de eso. No, todo el Yo, mundo sabe que Homan. esa victoria no fue sólida, tú sabes. No fue que le Sí, hizo espía al 1, 2 y 3. No, pero. no, bro, no merece más la gloria que sea el cabrón. No, no quiero. Gracias, por fin te No, diste quiere, cuenta. no queremos a Bro ahora mismo en este Germán que se quede fuera. No, pero contra Para Bobby no, con Lashley, Bobby, con ¿no? Bobby, Ah, con Bobby. con Bobby. Con Bobby, Ay, buena lucha, con contra Bobby, buena Bobby lucha. Lashley Hey, ahora sí, Corillo, vamos a las importantes. Título en pareja indiscutido. Lucha de los campeonatos indiscutidos mundiales en pareja que poseen los Usos, los We The One, enfrentándose aparentemente y tristemente, por lo menos para mí, a Sami Zayn y a Kevin Owens. ¿Por qué digo tristemente? Porque fuera de cámara, Fifi y yo estamos hablando de por qué carajo WWE hace una historia durante tanto tiempo, construye a un nuevo underdog, construye a un nuevo fan favorite, construye a una versión parecida a lo que fue el Yes Movement de Daniel Bryan, que hablando de esto nos referimos a que es llevar a un luchador que literalmente era un don nadie y crearle un monstruo por la fanaticada, y es lo que pasó con el Yes Movement y ahora está pasando con Sami. Nadie jamás pensó que Royal Rumble se iba a acabar con el luchador más querido por todos los fanáticos de la lucha recibiendo abucheos de Fuck You Roma. Y eso se escuchaba en todo el estadio. O sea, el amor que le tienen a Sami Zayn es absurdo. Y es bien merecido. El hombre de verdad hizo el trabajo. En SmackDown era lo mejor. Yo prendí el televisor en SmackDown los viernes para ver a Sami Zayn y para ver qué pendeja nueva le salía de su mentecita. ¿Quién siempre me dejó con algo en la mente de que yo decía, esto va a terminar mal para Sami o él no va a terminar donde merecería? Su físico, mano. Tú nunca viste ni antes del Bloodline, cuando era el general o algo así, que se ponía la ropa del Che Guevara y decía que había una conspiración en su contra. Desde ese momento, que eso fue lo que él hizo antes del Bloodline, desde ese momento, tú, a su entrada al Bloodline, tú pensarías, coño, el hombre va a esculpir su cuerpo, se va a ver mejor, se va a verle como el genérico, por lo menos, el genérico de abdominales. ¿Tú entiendes? Pero el hombre nunca, la compañía como que nunca le exigió. Mira, cabrón, mejora tu físico, mejora esto. Sí ganó unas luchas importantes que no hubiera ganado nunca siendo el general. Como a AJ Styles le ganó una vez, le ganó un par de veces a, yo creo que hasta a Braun Strowman con una jatonería. O sea, el hombre tuvo sus victorias ayudado por el Bloodline. Pero ahora viene la separación. Sabemos que Cody es el que va a luchar por el campeonato. No creo que anuncien, o no sé, hay que esperar al viernes. A ver si anuncian una lucha en Elimination Chamber por el campeonato mundial que involucre a Sami Zayn. Porque si no lo hacen, la historia se fue a la mierda. O sea, y es más mierda todavía cuando tú tienes a Jimmy Uso que no quiere atacar a Sami. O sea, que tú me vas a dar ahí en ese final. Que Jay se arrepiente de atacar a su ex amigo Sami, entonces Kevin aprovecha 1, 2 y 3 y no campeón. ¿Qué van a hacer con esto? O sea, quiero saber su opinión. Fifi, ¿tú crees que es justo para Sami, es justo para los fanáticos lo que está pasando de sacarlo de la escena titular, de sacarlo ante una posible lucha con Roman, donde el 2 contra el Jesucristo de la lucha? Para ponerlo en esta mierda de pareja y que quede en nada el ángulo. Es que, mano, es bien loco, cabrón. Por lo menos para mí. Yo siempre dije que a mí se me hace bien difícil ver a Sami en un main event de WrestleMania.
Pero la historia que tú estás vendiendo es eso. O sea, la historia que tú estás contando se tiene que acabar ahí. ¿Sabes? Pero lamentablemente no se va a acabar ahí. Es como, por eso es que yo digo que es bien loco, cabrón. Porque hubiese hecho más sentido que Jay fuera el que le metiera a Sammy. O sea, cuando Sammy estaba jugando, ah, no le den más nada a Kevin, ya está todo jodido. Que cogiera a Jay y le metiera a Sammy. Eso hubiese hecho más Exacto. sentido. Sí, porque ahí Porque entonces crean la verdadera riña porque Kevin así Owens y tú lo Sami llevas Zayn a contra los Usos. WrestleMania, Kevin Exactamente. Owens y Sami Zayn contra los Usos. Exactamente. Que eso es lo que nos van a dar aparente y alegadamente. Eso es lo que va. So, Exactamente. eso hace más sentido porque entonces ahí a Homan, ya no, yo no quiero business contigo ya, y ya. Exacto. Pero el hecho de que Homan lo cogió, lo destrozó, porque de hecho destrozó a Kevin Owens en la lucha. Una chiva. Le dio una Limpio, chiva, limpio, limpio. una chiva. Destruye a Kevin Owens, destruye a Sami Zayn, la gente le grita Fuck you, Roman. Y no va a haber ese payoff en WrestleMania. Porque También. si tú me dices hoy que los planes son en el Elimination Chamber, Sami Zayn contra Roman Reigns por el título, cabrón, en Canadá, Está bien, hijo de Sami madre. va a perder. Sammy va a Sami perder. va en Va a el perder, va a perder. hometown. Va a perder, va a Sami perder. va a perder. Cabrón, no. Es lo más loco, cabrón. La gente, obviamente, si es para que odien a Roman, te lo van a odiar full, más todavía. Yo te digo más, Pero Phil. Tú sabes lo que va a pasar en Canadá si esa lucha se da. Él no es en Montreal, pero es la misma ciudad. ah, El como el Screwjob parte 2. escrullo, Eso es lo que va, papi. Si la pero es que lucha se da, si la lucha se da, que no sabemos si se da. por eso yo digo que Jay tiene que, si Jay traiciona en algún momento a Sami Zayn, costándole esa lucha en Canadá, pues entonces tú me puedes dar Kevin Owens contra los Usos, ¿me entiendes? Pero si Jay no hace nada, entonces no hace sentido, cabrón, lo que están haciendo. La miel. Es como, es bien loco. Por lo menos para mí es bien loco. Fue como si lo hubieran planificado sin, o sea, sacando en consideración que Cody iba a volver. A menos que no hace sentido. Porque yo siempre dije, pues, quizás es un título, quizás noche uno contra Sammy, noche dos contra. Eso es lo que debió haber Pero pasado. tampoco nos Sí. vas a dar eso. Es como que, cabrón, es bien loco. Por lo menos para mí, no sé. Sí, está bien, Algarita. Sí, su opinión. Señores, WWE acaba de matar el mejor ángulo de lucha libre en años. Lo acaba de matar. Si los planes eran poner a Sami Zayn, y no en este WrestleMania, en el 40. Yo estoy viéndolo como fanático y como Booker, yo. Está hablando el Six Rodríguez aquí, yo. Si tú quieres trepar a Sami Zayn, que lo te estabas trepando, todavía no está, en mi opinión, no estaba al punto que ellos querían, pero estaba ahí. Si tú querías seguir trepando a Sami Zayn y ponerlo en un main event contra Roman, tú tenías que acabar el Royal Rumble cuando Roman le iba a dar el sillazo, que Sami Zayn se metió, Sami Zayn quitarle la silla y darle a Kevin Owens. ¿Por qué? Porque ahí tú estás poniendo a Sami Zayn tan rudo como Roman, pero tenía que seguir en el Bloodline. Tenías que ponerle Sami Uso y ahí y tenías que seguir dándole este build-up de que Sami Zayn sí quiere llegar donde está Roman, pero Roman siempre le iba a poner como un stop. Y ahí seguir ese storyline del mismo Bloodline y entonces hacer algo que con Jay o con Jimmy, que entonces sea como que mira, este te quiere traicionar para aquí y para allá. Lo más cabrón hubiese sido que hasta los mismos Usos hubiesen traicionado al mismo Roman Reigns y se hubiesen ido con Claro, Sami eso fue lo que yo mencioné en el video con Zayn. Diego. Eso hubiese quedado más cabrón. El video con Eso Diego, hubiese quedado más cabrón. cuando él da el sillazo, que los Usos se quedaran como frisados, no supieran qué hacer y empezaran a bailar Jarabe Tapatío encima de Roman Reigns. Pero ustedes saben qué es lo triste, caballero. Y se lo estoy diciendo yo ahora. El hombre que dijo que Roman Reigns se va a convertir en un Jesucristo
Y el Bartoje me ha dado la knowledge, porque este que está aquí lo dijo. ¿Verdad? Sami Zayn va a durar con el push que tiene no más de 4 meses. No, yo Y creo tú que sabes para menos. dónde va Sami Zayn otra vez, ¿verdad? Vale, para la A la vieja. tierra otra vez. Para Para la la tierra otra vieja. vez. Ya, So, ya, ya comenzó, ¿no viste la camisa? Eso es lo que le estoy ya está. comentando a Ya Fifi. está. Ya la So, camisa Sammy. de Sami Uso a Se Sami te pongo un jodió ya. stickercito, ya eso no sirve. So, ya WWE lo trepó hasta donde ellos pensaban que lo podían trepar y ya lo mataron porque va en Montreal contra Roman. Roman lo va a matar, lo va a destruir. Y después de ahí, ¿qué tiene? Con los Usos, Kevin Owens y los Usos, ¿qué va a hacer? Si le quitan el título a los Usos, el título mundial en pareja no es tan relevante como el mundial. Tú puedes quitar el título mundial en pareja, ya los Usos tienen el reinado más largo en la historia. Claro. No es tan relevante como el mundial. Ok, después de ahí, ¿qué vas a hacer? Si vas a perder con Roman, ¿qué vas a hacer? Vas a No, tirarlo en Roman. pero es No tienes como más todo. nada que hacer. No, no, pero es como todo, es como todo. Por eso es que es una historia. Ahora, si no, si, cabrón, es que la historia se supone, porque como no vas a poner a Sami por el mundial, pero lo vas a poner por los campeonatos en pareja. Tiene que acabar con los campeonatos en pareja en las manos de Kevin Owens y Sami Tiene que acabar Tiene que así. acabar así. Ahí te la Ay, doy, fíjate. cabrón, tú no puedes poner a los Usos a Si ganar. no quieres, si no quieres matar a Sami Zayn y enterrarlo, tienes que dar los títulos en pareja por lo menos. Pues Eso sí. Eso tiene que ganar porque es sí. un WrestleMania moment. Pero Es el para momento mí hicieron. de los dos amigos ahí Para mí hicieron valorándolo. un error porque podían haber hasta mercadeado, seguir mercadeando al Bloodline, a Roman y a Sami Zayn y con Sami Uso. Para mí, matar ese ángulo ahora en el Royal Rumble, para mí fue un error. Pudo haber durado un año más y pudiste haber hecho un build de Sami Zayn rudo, casi, casi al nivel de Roman Reigns y no supieron aprovechar ese ángulo. Mira, tú sabes qué es lo más malo y lo más triste de todo esto. Se van a coronar en WrestleMania, Sami Zayn y Kevin Owens, y sabes cómo va a terminar, ¿verdad? Ay, no, otra vez otra traición, no, ya, no, Y no. es que eso es lo que va, papi. O sea, métetelo aquí en la cabeza, te lo dije yo hoy, 31 de enero del 2023. No importa lo que pase en Mania, no importa lo que pase con Sami Zayn, los Usos, o Roman Reigns. Sami Zayn en algún momento vuelve y traiciona a Kevin Owens o Kevin Owens traiciona a Sami Zayn y continúa el fight forever porque esa gente está destinada a matarse por el resto de Y sus días. esta vez debe ser Sammy el que traicione. Sí, pero coño, para que tenga Para algo positivo a su favor, coño. hacerlo diferente. Mira, porque el chiste es ese, si fuera por un campeonato, ellos dos matándose. Por lo menos estás dándole algo diferente a la gente, pero es que nunca les das ni un título para que luchen entre ellos. Ellos son el principio de la lucha y se jodieron el principio del evento. Bueno, vamos a la que Fifi más le gusta de todas y no estoy hablando de la lucha de Roman Reigns y Cody Rhodes. No vengas con The Fin, cabrón. Bray Wyatt de Finn. ¿Con quién? ¿Con quién luchará? Esa es la pregunta que yo tengo. ¿Con Él quién? tiene que salir. No es si no, es que tiene que salir. ¿Con Pero ¿quién cara Howie, con Howie Bowdala? con ¿Con toda quién? esa gente? Con toda ¿Con esa gente quién? tiene que salir, pero ¿con quién va a luchar? Eso es lo que yo Eso quiero está escuchar de bien ustedes. porquería, loco. ¿Con Está quién va a bien luchar? porquería, loco. Pero Loco, con Howie. mira los chipis. No, pero es que no, acuérdate que Montolhauri es como el líder del grupo y no van a Está matarse desde bien. ahora. Cabrón, nadie sabe ni la hora que es ahí con lo de Bray Wyatt, loco. Él sí, él quemó a todo el mundo. A todos los popes se murieron. Y Él ahora son dice que The humanos, ahora Fiend, son humanos. ajá, él dice que The Fiend se murió. Que él no es The Fiend ya, que él Y es otra cosa. salió en el fondo. Ah, no, no, pero él dice que no, que ese no es, no, No, no es era el otra fin. cosa. No, Idéntico al que no es fin. Finn, que no es Finn, que Era. no es el Finn. Es ¿Cómo se otro llama? personaje que él creó de su mente. Y entonces los tres pendejos esos, Puppets, salieron de donde se tiró Uncle Howdy. ¿Qué mierda es esa, cabrón? Entonces tú, cabrón, mira lo que voy a decir. Esto es otra historia, otro build up
Diego, dale para adelante a esta parte, Diego. Sí, que le dé para adelante, cabrón, que me tire por mensaje que, oh, cabrón, dejo de tirarle a mi máquina, que es que, tu máquina es una porquería. Cabrón, tú tienes una historia con Bray Wyatt tan larga, cabrón, y complicada, que a la hora, la verdad, si alguien se quita la careta de Uncle Howdy y es Bo Dallas, Y es es una Bogdala, mierda. cabrón. Es Es una Bo mierda, Dallas, cabrón. Es es una Bo mierda. Dallas. Es lo que estoy diciendo, cabrón. El high Es una está mierda. aquí Es una mierda. Es y una él va a ser super una mierda, cabrón. mierda. Cabrón, la única persona que se puede quitarle esa careta, y ya sigo diciéndolo, esa o la de las marionetas de mierda. Porque si Bo Dallas se quita la careta del Hambling Javi, a nadie le va a importar ni nadie se va a encojonar. Hambling Javi, una mierda. Pero si Sí, Uncle pero Howdy. si sale el de la barba joja, te vas a encabronar. Y pienso que va a salir, cabrón. Y te vas a encojonar y Y no me lo puedes pienso, negar y no me lo puedes negar. pienso que es uno de los enmascarados, eso también. Pero los que tienen que salir ahí son Vincent y el otro cabrón de Ring of Honor. No pare más. No, pero bueno, Vincent, puede Pero es ser, que, pero pero es que Uncle sí, Howdy, hay que Vincent no es armar, porque Vincent es demasiado flaco. un nuevo Wyatt Family. Okay. Todo está girando Okay. hacia eso. A Okay. que van a armar un nuevo Wyatt Family, Okay. capitaneado por el cabeza bicho de Uncle Howdy. Te puedo hacer una pregunta. Si el de Ring of Honor se quita la careta de Uncle Howdy, ¿qué reacción tú esperas de la fanaticada de WWE que no sabe ni quiénes son el roster de NXT? Lo mismo, cabrón, Tiene que la cuando razón ahí, que si lo tiene la saliera razón. Luke, que si estuviera vivo Luca, ¿cómo era que se llamaba el que murió? Luke Harper, Luke Harper. Los Harper, que si la misma canción, loco, No, para la diferente, gente, cabrón. A para Luke la Harper gente. lo querían cuando se fue solo. Pero está bien, pero acuérdate que nunca ha pisado Pues WWE, por loco. eso, ¿qué Nunca lo ha reacción tú pisado. esperas que tengan con él? Es la misma. La gente se va a quedar como que, ¿quién carajo es este? Carajo, el cabrón este. NXT, de NXT. Cabrón, van a tener la misma reacción cuando Bron Breakker salga en WWE en el main roster. La gente va a decir, Bueno, ¿quién? esa misma, esa es la reacción, esa ¿Quién? es la Esa reacción. va a ser esa, cabrón. Nadie va Van a tener más reacción con a. Bodala, ¿viste? Cabrón, no va a tener Sí, yo te la impacto. ahí, puedo creer eso. Sí, porque Bo Dallas tuvo uno de los mejores reinados de NXT. Es verdad, Así. es verdad que era una basura en el main roster, pero en NXT, Bowling. Bolí, sí. No, no, estaba cabrón, estaba cabrón. El Mira, gimme ese del de NXT estaba cabrón. voy a decirle esto. All you have to do is believe. Y no me gusta, no me gusta lo que voy a decir. Pues no lo quiero en ningún lado. Pero tú sabes quién crearía un. Alistair Black. No, pues no se Tomaso puede ir, Champa, no se Tomaso puede ir. Champa. ¿Ah? Nada, Tomaso Tomaso Champa. Champa. No, solamente hay alguien que puede crear una reacción bien brutal entre las fanaticadas. Y es Dark. ¿Quién? No, no tiene que ser Dark, pero si se Bueno, quita la pero careta, puede ¿quién? crear una reacción bien ¿Quién? brutal. ¿Quién? ¿Quién? Tú sabes. ¿Elvi? ¿Quién? Tú sabes, cabrón. No, cabrón, dilo ¿Quién, ya. cabrón? ¿Quién, cabrón? El Boogeyman. Sí, a la clase de mierda. And the boogeyman, and I'm coming ¿Te to imaginas que? Cabrón, esa es la reacción que va a tener la gente, cabrón, cuando. este cabrón y que de Cabrón, por boogeyman. eso es que a mí no me gusta esa mierda del fin. Pero es Porque. que lo dañaron, porque cuando vino Wyatt estaba bien, ahora le metieron eso que se han cojado y los No, no, pobres no, para qué. perdóname, cuando vino Sí, estaba, no, estaba, cuando él no, vino del cuando vino, vino, pantano, cabrón. que salió Pero es allá que en Arabia Saudita. nunca volvió a Sí, salir cabrón. vestido del Por eso, pantano. pero después cuando empezó a dar las promos, y sus promos son bien complicadas. Y está bien golo. Cabrón. Y la lucha de Glow in the Dark. Todo buena, todo buena. Esa lucha fue una mierda, Estuvo bien mierda, pero sí, cabrón. qué más puedes esperar si estabas luchando con la basura máquina tuya, que hasta te disfrazaste de Eloy, Cabrón. de Late Night. No sirve, cabrón, que Todo la bien chido. polla. Mira, mira, cabrón. Oh, cabrón. Eso a mí, cabrón, me va a dar.
Me va de un déjame celebrar, loco. Esa lucha estuvo Alberejándole. bien chippy. Estuvo bien chippy, estuvo bien chippy. El concepto era Lights Out, ¿verdad? Cabrón, era Glow in the Dark. No era Lights Out. Tú veías todo lo que estaba pasando. Se vayan al carajo. Mira, Entonces, pero Darby Allin no hizo algo así parecido. no. No, Lights Out es que no paran la lucha hasta que alguien gane, cabrón. Y se dan con alambres de púa y todo. A mí que Darby Allin hizo algo parecido, tú dijiste que está ahí No, un no, hijo de no, puta. no, 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 eso estuvo Papi, bien pero hay chido. que dar bien en otra cosa, cabrón. Y Mira, Darby Allin está duro, está duro. pero ok, tú puedes hacer esa lucha, pero entonces hazlo fun, ponlos a sangrar, que la sangre se vea Diablo, eso hubiera fluorescente quedado. y todo bien cabrón Diablo, y loco, qué eso sé yo, tú hubiera sabes. quedado bien, cabrón. Pero no. Vino el A Knight. ¿Y qué sacó, cabrón? El Jedi. La espada de Jedi, cabrón. Ah, vamos, De dicho, se ve plástico. fanático Un de Star kendo Wars, cabrón. que brillaba de colores. ¿Qué hostia es esa, cabrón? ¿Qué porquería? Eso es como los condones esos que uno compra que brillan Cabrón, no hace sentido. Tú tienes un personaje en dark y hace cosas bien bobas. la oscuridad. Dale, dale, dale. A mí tripio, cabrón. Sigue Entonces sacas diciendo que una, me cabrón, tripio. sacaste una cajita de herramientas y ¿qué hiciste con ella? Nada. Nada, que saca tachuelas, cabrón, que brillen en la oscuridad Ya lo que y sea, tíralo las putas tachuelas con si te la vida ir, pero no. El loco tiraron algo que brillaba en la oscuridad bien sagrado. Confeti. La lucha fue una mierda, mano. Había No. Cabrón, tripeado, entonces se acaba la lucha. Y tripeado. Bray Wyatt, por alguna extraña razón, se pone una careta. Se convirtió en el fin. Entonces le dan palo Kendo y nada le duele. Se convirtió en el fin. ¿Qué clase de Nada me mierda duele, es esa, cabrón? cabrón. Nada me Ni duele. al Taker, cabrón, ni al Undertaker, cabrón, que tiraba rayos cuando asaba la ¿Tú mano. sabes por qué pasó eso? Ni Por a culpa del Kane, que hacía Undertaker. así y explotaba Por las cuatro culpa esquinas, cabrón. del Undertaker, por estar pasándole el batón a Guaya. Sigo diciéndolo, Bray Wyatt es una mierda. Y si estuviera en AEW, Sería tú, senda con tu miela. principal toque, estuvieras diciendo que Bray Wyatt es la soberana mierda, como estás diciendo de Aleister Black, por tener historias complicadas. Eso es todo lo que voy a decir. Billy, a Alistair Black, los otros días, cabrón, Mal, mal. lo mala que lo enterraron vivo y vino la lluvia y se tiró el Aduid en vela de Chucky y él salió de la tierra. Cabrón, es en serio, cabrón. Ni el Undertaker salía solo de la tierra, que ahora es un zombie. Donde que Cabrón, salió como no. tres veces, ¿cuántas veces Stone Cold lo entejó? Y Undertaker era el salía el mejor lunes. personaje de Tenebroso en Y la salía historia, el no de lunes. mierda de Aleister Black. Cabrón, Cabrón. a por ver lo Cabrón, pusieron ¿quién en es The el. Walking Dead? Cabrón, Cabrón, ¿qué mierda es a por esa, ver lo pusieron cabrón? en una pecera de cemento. Y ¿Qué, después salió qué? con CM Punk haciendo promo. Cabrón, después se apagan las luces y aparecen los tres que salen y limpiecitos y ay, no me dé pa'l caqui. ¿Qué clase de mierda, cabrón? ¡Qué Lo mierda! mismo de Bray Wyatt, ¿por qué no dicen Oh. lo mismo de Bray? A mí que chévere la averigua. No voy a No. nada, hermano. Quedó bien mierda, cabrón. Pues nada, está bien, mierda. No sabemos No, cuál pero será espérate. el ¿Con oponente. quién No, tú quieres cabrón. verlo luchar, cabrón? Cabrón, que no hay nadie. Que se vea ¿Viste qué chévere. mierda está? Cabrón, ¿tú sabes con quién es el único? Con el único que él ha luchado chévere en toda su carrera desde que se convirtió en el Finn. Contra el Demon King, Finn Balor. No, porque Opa. Finn Balor supuestamente lo van a tirar contra Edge. Ah, verdad. Y va a ser Demon King, ¿verdad? Supuestamente. Yo había escuchado que sí que era Demon King. O sea que podemos esperar a Edge vestido de vampiro. Sí, pero Edge tiene que perder. Sí, tiene que perder. Hay que perder full. Acuérdate que el contrato de él se le acaba ahora este año, o sea, no se sabe si va a Mierda para el renovar con ellos o carajo, que no. mierda para el ¿Tú carajo. sabes cuál sería la única? Y no va a ser buena lucha. Pero que tiene historia, Randy Orton, loco. Si Randy Orton se pudiera recuperar, no, Todavía está bien, está la jodido, mano. está jodido. Pero si pudiera, es como que el único que realmente tiene una historia con The Fiend. Y podrían hacer algo, pero pues, va a ser una mierda, vuelvo y digo, pero. O contra Drew McIntyre. No, Que ¿sabes por con cierto, no quién? tienen a nadie para Drew No, McIntyre no, ahora no, no, mismo. no, 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 espera, espera. ¿Sabes con quién estaría chévere una luchita de The Fiend?
Okay. que me interesaría ver que sean una lucha normal, que prendan las putas luces y las dejen prendidas. Una lucha normal con Karrion Kross. Oh, diste en el grano, papi. Ahí sí diste en el Karrion, me grano. gustaría ver eso. Eso sí me gustaría ver. Diste en el grano. Y que Karrion Kross lo coge. No Cabal, va, carajo, pero igual ya también. no va a pasar. Carajo. Y que No, no va a cojan pasar. también a todos los jodas, bro. Se la Es queda. más, Solo que yo. te digo más. Si se da esa, ahí es el momento en que Alessa Bliss se vira para Bray Wyatt, ataca a Scarlett y viene a decirte la vida y el 1, 2 y 3. Te di el final ya, eso es para que vaya marcando desde ahora, si se diera la lucha. Es una mierda full. Pero es verdad, te la doy. Está bastante dark este Karrion Kross ahora mismo, con eso el TikTok y toda esa mierda, y vamos a ver. Bueno, vamos a hablar del evento estelar, Cody Jinbin. El jefe tribal, el hombre que carga la compañía, el caballo peloteo, hombre que lleva más días de campeón que casi todo el mundo, menos que de tres individuos. Cuatro, Este, cuatro, 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 cuatro. cuatro, perdón, cuatro. ¿Les gusta con Cody? ¿Le dan una posibilidad a Cody? Absolutamente ninguna. Yo tampoco le doy Ninguna, ninguna. ninguna, ninguna, Yo ninguna. tampoco le doy ninguna. Daría, ya WWE mató un ángulo. Mató y se van a arrepentir de eso. Porque se Mató van a ese arrepentir. ángulo. Quizás los que vienen más adelante. No puedes quitarle el título a Roman Reigns todavía con Cody Rhodes. El hombre que lleva 884 días de campeón, tú no le puedes quitar el título todavía, porque si tú quieres ponerlo como uno de los más grandes en la historia, por lo menos top 3 en la historia de la compañía, no puede. Tienen que seguir con Roman Reigns de campeón. Ha sido el campeón. Y ustedes saben que yo tengo mis luchadores, pero Roman Reigns ha sido el campeón más dominante que yo he visto en los últimos 35 años. Tiene todo y lo que le faltaba era a Paul Heyman para prender en el micrófono, y yo se los dije a ustedes que si le daban un break rudo se iba a convertir en un fenómeno, y es lo que ha hecho WWE. No pueden quitarle el título a Roman todavía. Dime. Y te Ajá. digo más, si ya The Rock dijo, dame un año y me pongo en forma. Si tiran a The Rock contra Roman Reigns, como quiera Roman Reigns le va a ganar Como a el The Rock, Halo porque explota Roman también. Reigns va a Claro que sí. seguir Yo estoy de hasta acuerdo Dios con eso. sabe cuándo. Yo Así estoy de que no acuerdo que pueden, lo explota. totalmente Cody Rhodes no tiene ninguna oportunidad. Y si WWE hace eso, va a ser lo más mierda que WWE haga en la historia de la compañía. Fifi. ¿Gana Cody Hawk o no gana Cody Hawk? Bueno, pero vuelvo a lo mismo, cabrón, es bien mierda, cabrón, es bien mierda. Eso es lo que pasa, por lo menos en mi opinión, mi opinión. Y eso de Roma está bien, cabrón, está chévere y todo está cool. Pero, mano, por lo menos mi opinión como fanático, tú no puedes dar una historia y que no tenga payoff, cabrón. Es bien mierda. Porque es una desilusión, cabrón. Es como que, ah, es como si... Cabrón, es como si Daniel Bryan, cuando empezó el Yes Movement, llegara a WrestleMania y no se hubiera coronado campeón. Pacho, Le hubieran cabrón, dado el campeonato a Batista. eso hubiera quedado bien loco, ¿sabes? Cabrón, es eso. O sea, entonces tú tienes esa historia con Cody Rhodes, que se fue, que regresó, que Que no ha luchó con el pecho perdido, explotado. que... ¿Sabes? Lo estás buildeando de una forma que es como que, ah, ok, cool. Para que pierdan que es el man. Y es como que, cabrón, entonces, ¿para qué? ¿Para qué lo hiciste? ¿Para qué lo Pues, hiciste? pero es que si te das cuenta, eso fue, llegó, se lastimó, ganó el Rumble entrando 30, pues vamos a regalarle la oportunidad. No puede quitarle el título a Roman, no puede. No puede. Si ellos quieren entrar un título para Raw, tener un main title para Raw, mira, que traigan un campeonato, eso, el World Title, uno de los WWE viejos.
No le puedes quitar el título al hombre que te ha cargado la compañía por casi Sí, tres no, años. sí, pero le La puedes quitar vas uno. a Le joder. puedes quitar uno, Le puedes sí. quitar Le uno, le puedes puedes quitar quitar uno. uno y no se va a ver mal. Y no se No va a se ver va a ver mal. mal y el récord no se afecta. Porque acuérdate, ¿sabes por qué el récord no se afecta? Porque no fue hasta el año pasado que él se coronó Undisputed. Undisputed, Él ¿verdad? era de SmackDown nada más. Pues mira, Es Universal, quítale. Universal. Quítale uno. Sí, Eso pero yo no puede ganarle, digo. no puede ganarle, no puede ganarle. No puede ganarle. Mira, yo no voy a apostar el título en esta, pero hoy me voy a tirar esta sicariedad. Va a ganar el Neto del Plomero. A logo. El Neto del Plomero va a ganar y va a traer de vuelta el World Heavyweight Title, el No. título que usaba el Pai, para que crea. Así que con eso terminamos. Corillo, llevamos un montón de rato aquí hablando, ya analizamos lo que nosotros creemos que deben ser las luchas de WrestleMania. Queremos que nos dejen los comentarios las que serían sus luchas de favoritas o Y predilectas faltan a porque pasar. Y faltan Germania son 2 montones, días. muchachos, faltan Sí. montones, pero nos enfocamos en los títulos, nos enfocamos en los ángulos más importantes y en las superestrellas más notorias, ¿verdad? Como le dije, deja los comentarios, dele like, ya usted sabe. Fifi, vamos a las redes sociales ahí para que la gente nos siga. Mira, a mí me siguen, tú sabes dónde seguir. Tú sabes ya dónde seguirme, me sigues ahí, oye, ya, olvídate de Sí, eso. mismo es, así mismo es, coño. Sí, suma. Corillo, ya tú sabes, van a seguir viendo al Six por ahí. Saludito a Lima que estaba por acá, por Orlando, María, en la salsa acá en Orlando, el corrido al garete. Así que estuvo por aquí Mercado, estuvo Orlando, estuvo Aarón, así que Corillo. Y mire, y mi pana Cristian Padilla, que siempre lo sigue, muchachos, y está Cristian. siempre hablando con el Six de las cositas que pueden pasar. Y algo que él me dijo, que estaba yo hablando con él, es de si pasara algo con el Switchblade Jay White de New Japan Pro Wrestling, que quiere luchar en Estados Unidos, que WWE lo quiere firmar. Y yo le dije que no. Así que eso, otro tema que podemos hablar. Oye, Corillo. pero oye, no, pero Jay White sería chévere para que se quite la careta de. No, 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 no. No, no, porque Cristian y yo estábamos hablando que si Jay White va para WWE y lo van a poner como tienen al cabrón de Dexter Lumis, que lo ponen a dibujar y lo van a joder. No, va al carajo. Fíjate de eso. Ya ese era Muchacho. bueno. Si No, lo hubieran no. llevado bien, era bueno para el Wyatt Family de Dexter Lumis. Sí. De hecho, Ese es era el bueno un carajo. Cole Howdy también. También, loco, Ese también. También. Bueno, Gorillo, ahora sí, a mí me siguen como Walton Mira, en ¿verdad? Este Instagram. cabrón no dijo las redes sociales. Mira, dile, Ah, Fede, para chiflo. cabrón, me sigue donde está Orlando Rodríguez ahí, así que mi corillo se me cuidan. Un abrazo y tírale bala ahí la tuya. Papi, ya te sabes, a mí, mire, al campeón, al del nuevo orden. Porque no, yo no me gusta apoyar a los bacalaos que lo que saben es perder y estar trayendo árbitros desesperados para ver si les cuentan uno y tres. No, papi, nosotros somos dejar de la lona. Y lo antes de decirle en mis redes sociales, recuerde que si usted tiene unos tenisitos que estén cagados porque se fue para la Sanse con ellos, bien morón. O sea, morón, para la Sanse no se llevan tenis buenos, se llevan una Champion, una chupa bache. New Pero Balance, New Balance. New Balance, la jodió en la Sanse. Solamente hay una persona que se las puede rescatar y se llama G, motherfucking Ice, el cabello pelotero. Así que tírenle al G. Ya usted sabe, este viernes nos vamos a estar en IWS, el corillo completo Ajas de la Lona. El sábado nos vamos a dividir. Parte del corillo Ajas de la Lona estará en IWA y la otra parte estaremos en Capital Sport Promotion. Y usted sabe, Corillo, me siguen como Bartos en Instagram, en YouTube, Facebook, en todas las malditas redes sociales. Siga a Val, DSK, Val, a Val, a Ismaelito, mí ¿qué? me dice, Val, hasta acá llegó, en Orlando llegó el cantazo que te dio Sabio, Val. Papi, es que, mira, acuérdate de una cosa importante. Ya mi abogado, señor Fernando Tona, el bichote de Cabo, está bregando con la adjudicación de la querella y el emplazamiento que le vamos a dar al señor Juan Rivera, Sabio Vega, por lastimarme. Estuve con el cuello malo como 4 días. La gente me escribe, ah, Val, te dio sabio ni te inmutaste. No es eso, Corillo. Lo que pasa es que eso son golpes como cuando usted se cae en una motora, que a veces no va al hospital y tiene un hematoma, una hemorragia por dentro. Pues eso fue lo que me pasó. Yo no sentí el cantazo al momento, fue al rato. Y Sí, acuérdese, por yo la tengo la. adrenalina, No, adrenalina. no, y algo importante, tengo una cabeza que es 2 veces una cabeza normal, ¿tú entiendes? Así que por eso fue que soporté el bandejazo. Así que, Corillo, nos vamos para el carajo. Siga el Corillo completo, a gente de la Lona, a gente de la Moda en Instagram, síganos en TikTok y nos fuimos para el carajo, Corillo. Chequeamos y se despide, mire, el mejor de todos los tiempos, el Champ.
Chequeamos, Corillo.